spinning. ¿Quién? ¡Qué buena idea! ¡Lugarlita! ¡Niña! ¡Vení nomás! ¿Me llamó, caballero? Sí. Mira, escuché esto que es muy importante. Nos ha llegado una visita indeseable, ¿me entendés? Vos tenés que inventar algo para hacerla mudar de aquí esta misma noche. Deje eso de mi cuenta. O se va, o se muere. No queremos que se muera. Nada más queremos que se vaya. Se va. Yo garantizo que se va. Lo que tengo que hacer es poner la calculadora del cerebro a trabajar. A ver qué se me ocurre. Está bien. Oye una cosa. Sí. Él está ahora en el baño poniéndose la pijama, no sé qué cosa trae. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, te quedas con él. Sí. Bueno, entonces ustedes váyanse a su habitación. Déjenme con él. Vamos. ¡Patagonia! ¿Pero qué temprano se acuesta esta gente? Bueno, déjame preparar... ¡Ay! De los dueños de la casa, que acabo de llegar ahora mismo del interior, chica. Si usted quiere, llame a Patagonia, a la señora, para que me identifiquen, chica. Si es así, perdón. No, sí, claro, que yo la perdono, pero... ¿Y usted quién es? La empleada de confianza de esta casa. Sinvergüenza. ¿Y ese atrevimiento? Hombre, para ir entrando en confianza con la empleada de la casa, ¿eh? Pues sí. Tenga mucho cuidado porque le aplaudo la cara. Vamos, no es para tanto. Óyeme, ¿y hace mucho tiempo que tú trabajas aquí? No. Yo salí de un hospital de dementes el mes pasado. ¿El mes pasado? Sí. Y hace unos 15 días que trabajo en esta casa. ¿Sí? Sí. Entonces quiere decir que el mes pasado tú estabas loca de los sesos. Sí. Me dio la locura. ¿Sí? Por incendiar a la gente mientras dormía. ¿Sí? Quemé a 5 el mes pasado. ¿Te quemaste a 5? A 5. Qué barbaridad, bonito vicio para una loca esto, qué barbaridad. Ay, sí. Es que yo tenía una hermana. Sí. Que murió quemada. Ave María. Sí. Y cuando su espíritu se me presenta... Sí. Me entra el arrebato de quemar a la gente cuando está dormida. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Ave María. Ven acá, pero ese espíritu no se te presenta ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hace más de un mes. Ah, más de un mes, sí. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¡Ay! ¡Ahí está! ¿A dónde? ¡Mírela! No, chica. ¿Cachirula? ¿Eh? Hermano. Entra, saluda al caballero. ¿Sí? Sí, el caballero es amigo de la familia. No hay nadie. Oiga, saluden a que lo está saludando. Pero bien, mi cariño. ¿A dónde? De la mano. Ah, sí, Cachirula. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, mi hermana? ¿Cómo está? Sí, qué barbaridad. Oye, ¿por qué tú no me consigues un vaso de agua? Para yo ponerlo para la cabecera. ¿Cómo no, caballero? ¿Me entiendes? Para que me proteja de los malos espíritus, ¿sabes? Cachirula. Aquí no hay nada. El espíritu de la hermana esta lo tiene obcecada la pobrecita. Déjame seguir buscando aquí la bobería. ¿Qué queda? El pañuelo. ¡Cachirula! ¡Cachirula, déjame vivir la vida! ¡Yo no soy Cachirula! ¡Cómo no! ¡Se está hirviendo! ¡Está hirviendo! ¡Yo no soy Cachirula! ¡Ah, mi vida! Es que tú diste la vuelta por el otro lado, no, ¿sí? No, pero Cachirula está aquí, yo no soy Cachirula. ¡Hombre! Por Dios. Aquí le puse el agua. El agua, está bien. Sí. Esto, lo que voy a ver yo es si voy a dormir apurado para terminar temprano.
porque mañana tengo que hacer un montón de diligencias, ¿sabes? Sí, qué bueno. Ok. Bueno, sí. Pues, sí. Que pase buena noche. Sí. Vengo a hacer mi cachirulito, ¿no? Sí. Dame su manita chula, venga. Sí, llévesela. No me vaya a apagar la luz, ¿eh? ¿Qué no quiere que le apague la luz? No, mi vida, para saber por dónde te prendo corriendo después, yo sé. Bueno, sí. Despídete del caballero, cachirula. No hay nadie, ¿eh? Chico, ¿qué? Yo no lo mando. Ah, sí. Bueno, sí. Cachirula, para mí ha sido una gran satisfacción. Tampoco aproveche de ella, ¿qué? Vengo a hacer mi cachirulito. Vengo, ¡ay, qué bonito viene esta nochilla, preciosa! El año pasado no sucedían estas cosas aquí, chico. Está haciendo un calor, no está haciendo sueño también. Déjame aprovechar. Ay, tengo que dormir doblado en dos. Mira nomás qué descarado. Hoy nomás como ronca. Pero mira. Tú verás ahora.